todo empezó con el informe 2030, de salto 2030, que nos pone en una situación que nosotros no, no queremos estar, entonces este, es ahora que tenemos que actuar, obviamente, para tratar de salir de esa situación que además los números nos dan con el índice de desarrollo humano, que entre varias, este, que nos dan un número 17 en 19 departamentos, Este, estamos perdiendo terreno año a año, y eso es lo que más nos preocupa. ¿no? Cuando hablas de índice humano, ¿hablas puntualmente de las capacidades que tenemos para enfrentar cada desafío? Sí, el índice humano, el desarrollo humano, es un índice que va con respecto al ingreso, a la educación, al desarrollo, a las oportunidades de trabajo, hay toda una, una olla que se mezcla y, se, y sale un índice de desarrollo humano que, nos dan, que no nos da bien. Acuérdate que el desarrollo del Uruguay siempre fue una L, una litoral y el sur y el, la parte de la Elia nos fuimos bajando, nos salimos de eso, y ahora estamos, este, en la, en, estamos casi en todos los indicadores a nivel nacional, de la media nacional, estamos este, más abajo. Y bueno, ese es el, ese es el desafío, con nosotros acá tenemos tres, tres problemas, como que se podría dividir en tres problemas. Uno es la foto de hoy, del salto que vemos todos, este, hasta de la, del ánimo de cada uno de nosotros en el salto de hoy que no está bien, ¿no? Nadie le gusta cómo están las cosas. Todo el mundo viene, ¿Quién no le pasó? Que dice, che, estuve en tal departamento, está mucho mejor que nosotros. Permanentemente. Siendo que antes éramos los creídos del interior. ¿Te acordás que nosotros, yo me crié, iba a hablar, ah, vos los creídos del interior, porque resulta que éramos los que nos iba mejor o los que nos creíamos que nos iba mejor. Estábamos orgullosos del salto. Foto. Después la otra, la, la, el segundo problema es la situación de la intendencia en cuanto a... Eh, de plata, no tiene plata. Donde No hay plata, no podés hacer las cosas. Entonces hay que acomodar esos números. Y tercer gran problema es esto que hablamos el índice de desarrollo humano, que entre varios indicadores, este, la curva va abajo. Nosotros estoy pele estamos peleando para el punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando la curva cambia de, de tendencia, va todo para abajo. El punto de inflexión es cuando hace la pancita. Después vemos cuánto crecemos, pero tenemos que parar la caída. Y en eso estamos.